en nuestra historia, por lo menos de los 90 a la actualidad. Al mencionar la frase "payaso asesino", te traerá sin duda inmediatamente la imagen de Pennywise, o eso, el payaso como es conocido en México. Pero si supieras que este peculiar y aterrador personaje fue inspirado en un verdadero payaso asesino. Su nombre era John Wayne Gacy, oriundo de Chicago, Illinois, naciendo en el año de 1942. Fue un típico caso de niño maltratado, ya que su padre los agredía tanto a él como a su madre y a sus hermanos. Pero esto no acaba ahí, ya que, a pesar de que su padre lo maltrataba físicamente, golpeándolo con un cinturón, Johnny, como le decía su madre, se esforzaba porque su padre abusador, quien lo denigraba llamándole marica, se sintiera orgulloso de él. Si esa parte de su historia no te parece triste, déjame contarte algo que es posible haya sido la causa de su aberrante futuro, ya que el pobre John fue violado sexualmente por uno de sus familiares cuando éste tan solo tenía 9 años. Y también se cuenta que a la edad de 11 años se le formaría un coágulo de sangre en el cerebro a causa de un fuerte golpe en la frente causado por un columpio. Sino hasta la edad de 16 años que le fue detectado debido a múltiples desmayos, cosa que su padre creía era una forma de dar lástima. Por todas estas cosas, John no pudo acabar la escuela y a la edad de 20 años, su padre terminó echándolo de la casa. John se fue a Las Vegas, quizá a probar suerte, donde trabajó por 3 meses de empleado en una funeraria, para después de ese tiempo regresar a Chicago, inscribirse en la Northwestern Business College, para finalmente poder graduarse. En el año de 1964, se mudó a la ciudad de Springfield, Illinois, donde trabajaría como vendedor en una empresa de zapatos llamada Nunbush, y en donde se enamoraría de su compañera llamada Marilyn Myers, con quien contraería nupcias en septiembre de ese mismo año. Un dato curioso es que John fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio fue duro debido a que tenía problemas sexuales y pocas veces lograba tener erecciones, y en ocasiones prefería tener encuentros homosexuales para satisfacerse. Pero todo esto antes mencionado no sería el motivo de su divorcio, sino el haber sido declarado culpable por abuso sexual a menores en el año de 1968, pero por buen comportamiento sería puesto en libertad condicional en 1970. Oh, grave error. El payaso asesino fue la noticia en aquellos años debido a que Gacy acechaba y asesinaba a sus víctimas disfrazadas de Pogo, el payaso, debido a que pertenecía a un club de payasos de la comunidad llamado Jolly Joker, donde Pogo asistía a eventos de caridad y fiestas infantiles, donde mayormente buscaba a sus víctimas, a las cuales después y aún vestido de payaso acechaba y asesinaba. De ahí su famoso apodo.
en su mayoría, a sus víctimas a base de engaños, las llevaba a su casa, donde las torturaba, después las violaba y finalmente las estrangulaba, todo esto vestido de payaso. Desgraciadamente, y debido a la desaparición de un adolescente de 15 años, fue que a base de una investigación descubrieron el terrible crimen de Pogo, el cual fue descubierto, y al momento de revisar su casa, descubrieron fosas clandestinas en el sótano y patio de su casa, lugar donde sepultaba a sus víctimas. Pogo habría confesado el haber matado a más de 30 personas, y a pesar de haber sepultado en su casa a varias de sus víctimas, muchas otras más nunca fueron encontradas, y cuyos cuerpos hasta el día de hoy nunca aparecieron. Culpado por 33 asesinatos, sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 condenas de muerte, finalmente, John Wayne Gacy falleció un 10 de mayo de 1994 por la inyección letal, y sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros". Una persona que tenía una imagen íntegra y respetada en la sociedad ocultaba un oscuro secreto. Antes de terminar, recuerda que no todos tenemos las mismas condiciones de vida. Algunos crecen siendo maltratados en casa y lo demuestran en la escuela o en la calle a base de rebeldía. Y otros solo lo callan día a día, hasta que un día se convierten en lo ya antes mencionado. Tal vez tú mismo hayas convertido a aquel niño del cual te reías y hacía llorar en la escuela en un asesino. Y tal vez, después de 20 años, esté planeando venir por ti.